Buenas tardes, qué bueno que está toda la familia reunida. Te presento a mi papá, a mi mamá, a mi hermano Gerardo, su esposa Camila, mi sobrinita Amanda, mi hermano Rodolfo y su mujer Rebeca, y mi hermano menor Juan. Ella es Lorena, mi novia, o mejor dicho, mi prometida, ya que vamos a casarnos en 3 meses. Mi amor, ¿no te parece que si Miguel va a pedir la mano de Lorena, lo lógico sería que los papás vinieran a hablar con nosotros, que somos su única familia? Lo que le entendí a Miguel es que él quiere que Lorena conozca primero a los que van a ser sus nuevos parientes. Después vendrá el pedido de mano, me imagino. Sí, pero nosotros conocimos a Miguel cuando apenas empezaron a salir. Y él se espera cumplir un año de novios para que mi hermana conozca a su familia. ¿Por qué? Yo estoy igual de intrigado que tú, mi amor. Pero eso solamente lo vamos a saber cuando aparezcan Miguel y Lorena. Gracias. Perdóname una pregunta, Liliana. Liliana no. Lorena. Mi nombre es Lorena. ¿De dónde te sacó mi querido cuñado? Hablando de mujeres, siempre fue un hombre de buen gusto. Rebeca, ya podemos pasar a la mesa. Tu padre es el magistrado Lorenzo Morante, supongo. ¿Lo conocimos en casa de mis suegros el otro día? No, mi papá se llamaba Javier. Él era contador público y falleció en un accidente hace unos años junto con mi madre. ¿Contador público? Cuánto lo siento. ¿Pasamos a la mesa? Seguiremos hablando, cariño. ¿Cómo te llamas? Lorena. ¿Y tú? Amanda. ¿No molestas a la señorita, hija? Ay, no. No está molestando. ¿Cuántos añitos tienes? 5. No, ya casi 6. ¿Y vas al colegio? No, mi suegra dice que todavía es muy niña y que es mejor esperar un año. Claro. Sí. Camila. Linda. ¿Que me traigan otro whisky? Permiso. Chao. ¿Te asusta la cantidad de enemigas que te ganaste? ¿Enemigas? Todas las chicas solteras de buena familia que aspiraban a casarse con mi hermano mayor. Es decir, con el apellido Ferrero y nuestra fortuna. Con permiso. ¿Ya podemos pasar a la mesa, por favor? ¿Tú acabas de llegar a la capital? No. Nací aquí. He vivido siempre aquí. ¿Ah, sí? Bueno, por tu atuendo, por tu apariencia, pensé que acababas de llegar de algún pueblo vecino de la provincia. Pero bueno, te cuento. Para el almuerzo tenemos como entrada langostinos en mantequilla de hierbas y jerez. Y como plato fuerte tendremos langosta entera. Si Miguel me hubiera dicho la clase de invitada que traería, habría ordenado que prepararan algo un poco más fácil de comer. Vamos pasando, por favor.
Bueno, no creo que hoy con tanta fiera suelta se presente la oportunidad de hablar contigo. Pero quiero que sepas que envidio a mi hermano por haberte encontrado y espero conocerte mejor. Yo sé que mi familia puede resultar un poquito difícil, pero con el tiempo los vas a terminar queriendo y ellos a ti, ¿sí? Vamos. Para así seguir.